Hola, buenas, soy Cristina Niorte de Somnis Teatro. Somos una compañía profesional de teatro de Elche Alicante y trabajamos siempre aquí en Novelda muy a gusto, que estamos muy contentos porque siempre cuentan con nosotros y nos dan muchas facilidades. Lo que hoy vamos a hacer aquí es una obra de teatro infantil, pero no es convencional, ya que vamos a intentar que los niños se conviertan en auténticos arqueólogos y busquen ellos y participen como si fueran los protagonistas de la historia, ya que tienen que buscar la daga de Tutankamón. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no va a ser que se van a sentar y van a ver la historia, sino que ellos la van a crear. Van a estar buscando pistas, van a resolver acertijos, jeroglíficos, van a ir por postas, van a conocer a personajes, donde se encontrarán situaciones de miedo, de aventura, y espero que disfruten mucho. Esta obra se llama Siroco, el arqueólogo loco. Las aventuras de Siroco, el arqueólogo loco. Pues la verdad es que es curioso, porque cuando llegan están como cohibidos, metiéndose detrás de sus padres, como ¿esto qué es? ¿Por qué no me siento? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Y poco a poco van entrando al juego y al final acaban ahí gritando ¡que está aquí! ¡Que está aquí! Y lo viven con muchísima intensidad. Y está súper guay porque el teatro es jugar, ¿no? Y ellos son expertos en jugar, entonces de repente se meten tanto en el papel que hay veces que yo les tengo que decir tranquilo, tranquilo, que es mentira, no lloréis, que no pasa nada. Así que la verdad es que es muy gratificante hacer este tipo de espectáculo. Pues hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Gracia Linero y nuestro grupo de teatro, la compañía, se llama Ahora te cuento. Llevamos ya 20 años trabajando. Aquí en Novelda hemos venido varias veces y el espectáculo que vamos a ver esta tarde es un espectáculo de marionetas y se llama El Arco de Luna, y trata el tema de los deseos y de lo que a veces queremos y de los resultados de los deseos, que a veces no son lo que esperamos. Bueno, los niños son muy sutiles y la verdad es que perciben muchas más cosas de las que nosotros podemos imaginar. El espectáculo es infantil, está adaptado para ellos, tienen lenguaje a través de los animales, es divertido. Los deseos que ellos piden son cosas aparentemente muy simples desde ellos, entonces para ellos yo creo que es entendible lo que ellos piden, y el reconocimiento de luego de que no, del deseo en sí, cuando ya lo han tenido, de que no les ha gustado, también se entiende, porque de alguna manera ellos expresan la inconformidad de que lo que han pedido no es el resultado de lo que ellos soñaban, que es algo que verdaderamente nos pasa a los adultos y nos pasa a todos. Soñamos ser otras cosas, pero cuando somos esas cosas, a lo mejor luego ya no estamos tan contentos con ese deseo, porque no es el resultado que hemos pensado que va a ser en un principio. Trabajarlo con ellos, la verdad es que es de una forma muy divertida, muy sutil. El mundo de los animales para ellos siempre es muy, muy afín, se ven mucho en ellos, se reconocen, los animales hablan, están a su altura, las marionetas son muy entendibles y muy legibles para ellos, y bueno, pensamos que lo entienden bastante bien, la verdad. A partir de 3 años, este espectáculo, por ejemplo, es a partir de 3 años. Más pequeñitos lo podrían ver, pero quizás no iban a entender el lenguaje, quitando que no sea el animal animado y más lo visual que ven, que lo que es el mensaje que queremos transmitir con el espectáculo. Pero bueno, como es un espectáculo muy colorido, lo pueden ver perfectamente, pero nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos para un público más concreto, como colegios, casas de culturas, animaciones a la lectura, sí que hacemos está más limitado a las edades. Este espectáculo, por ejemplo, si tuviera que hacerse para niños en un colegio, llegaría hasta los 8 o 9 años. Más mayores no, y más pequeñitos tampoco. Bueno, pues nada, ya tenemos empezado este segundo Festinovelda, el Festival de Teatro Infantil y Juvenil, que venimos ya, iniciamos el año pasado, la experiencia fue muy chula, resultó muy bien, y hemos repetido y hemos tenido ya 3 actuaciones, a ver, hemos tenido la programación de 3 actuaciones, el viernes que tuvimos a Siroco, el arqueólogo loco, que fue una gincana teatral que se hizo en la Glorieta, la verdad es que con mucho público, muchos críos que querían jugar allí y se lo pasaron en grande. Luego resulta que ayer llovió, hizo un día muy malo, y tuvimos que aplazarla, tuvimos que suspenderla y aplazarla para otro día, que ya anunciaremos en su momento. Y hoy tenemos aquí, Ahora te cuento,
que nos van a hacer otra, una obra entre títeres y teatro, que Rosa y Ana lo van a interpretar como siempre lo hacen muy bien, muy bien. Esperemos que salga bien y seguro, seguro que va a ser un encanto para todos los críos que vienen. Y bueno, deciros que la semana que viene, el viernes, día 21, tenemos a La Carreta Teatro con títeres en el Parque de la Artística, que van a hacer la obra Fabularia. Luego el 23, que es domingo, tendremos una Arcrear, el grupo de Novelda, que nos va a hacer una gincana teatral también en la Glorieta. Y luego pasaríamos al fin de semana siguiente, que la compañía M&N, el día 28, nos va a hacer en la Ermita de San Felipe la obra del Patito Feo. Una versión del Patito Feo. En fin, y ahí acabaría lo que es el segundo Festival de Teatro Infantil Juvenil. Pues la verdad es que sí que hemos notado una especie de evolución, ¿no? Porque el año pasado empezamos con obras de teatro también. A la gente le costaba un poquito acercarse a ello, participar, llevar a los críos y tal. Pero acabamos, bueno, siendo un éxito de público en la Ermita de San Felipe también. Acabamos el año pasado. Y este año lo que hemos observado es que desde el primer día ha sido un éxito. De hecho, en la gincana que se hizo, de esta que te digo, de Siroco el Arqueólogo Loco, el viernes por la tarde en la Glorieta, pues fue un desborde de niños que querían participar y de padres y madres que estaban ahí y tal. Yo pienso que este año hemos empezado con muchísimo mejor buen pie que el año pasado, pero claro, lo sembrado pues ha estado dando su fruto. Esperemos que, bueno, que continúe esta iniciativa de teatro infantil juvenil. Esperamos que continúe y que el año que viene pues continúe siendo tan, yo qué sé, tan querido y tan receptivo por la gente, que los críos y los padres. En definitiva, lo hacemos para todos, lo hacemos para el pueblo de Novelda, lo hacemos para los críos, para los niños, para las niñas y para los padres y madres, que también disfrutan muchas veces con los espectáculos infantiles, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, se sienten muy bien cuando sus críos, sus hijos, se sienten bien, ¿no? Entonces, yo pienso que el año pasado fue un éxito, que este año va a ser más, y de hecho lo estamos viendo, y esperamos que, bueno, que continuar con esta iniciativa el año que viene. Invitamos a todos que vengan, a todas las niñas, los padres, madres y tal, que vengan a verlo.